gracias por venir, Ireneo. Siento mucho lo que le pasó a su amigo Ezequiel, don, pero ¿qué le va a hacer? Hay que seguir tirando. Estas cosas ocurren luego. Se rieron de vos en el pueblo, ¿no? Ay, jamás pico fea. En este pueblo cuando pasa nada divertido. Y bueno, me quisieron gastar una broma y se acabó. Y bueno, yo ahora voy a seguir. Porque yo nací para esto, pues, amigo. Algunos nacen para médicos, otros para políticos y hasta para ladrones. Y bueno, yo nací buscador de plata y dudas. Y no solamente para ganar plata, sino porque me gusta. Esto es lo que me emociona. Se puede decir que este es el detalle que le da sentido a mi triste vida. Apéate. Te voy a confesar una cosa, Inés. Pero no se lo digas a nadie. Claro. Yo nunca encontré ningún tesoro ni nada. El cofre era falso. Todo lo que pusimos ahí era falso. Queríamos divertirnos y bueno, ahora que Ezequiel murió me doy cuenta que fuimos unos idiotas. Seguí buscando, Irene. Haz lo que, como vos decís, le dé sentido a tu vida. Yo ya no encuentro nada que se lo dé a la mía. Vas a aprender quizás lo que yo sé.